Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Houston Late Show. Hoy nos vestimos de gala porque tenemos una interesantísima invitada que nos va a acompañar esta noche. Y estamos muy contentos de que haya accedido a estar con nosotros. Hoy es jueves 12 de mayo y hace poquito fue el Día de la Madre. Y yo quiero saludar a todas las madres, por supuesto, y a la mamá de... a las que están en el cielo y a las que están allá, acá en la tierra también. Don Agustín tiene que saludar a su mamita. Buenas noches, don Agustín Loreo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, aquí estamos felices de la vida. La verdad que sí, que le quiero mandar un saludo y un abrazo a mi madrecita y también a mi suegrita y a mi esposa Dori, porque pues aquí hay mucho apoyo. Pero además de eso, hay muchas personas como mi tía Mari, mi tía Jovita, mi tía Licha, que son como segundas madres, ¿verdad? Que nos apoyan, nos cuidan siempre, nos mantienen. A veces nos dan un jaloncito de orejas o nos estiran. Ah, no, a mí no me estiran el copete, ¿verdad? Pero yo me imagino que usted debe decir que tantas tuvieron que aguantarlo de chiquitito, pues, travieso. Sí, eso sí, puede ser. Puede ser, porque sí, cuando yo era joven y aún todavía a veces me meto un poquito de problemas y siempre están para rescatarme, pero... Es verdad. Mis hermanas también, que han sido segunda madres para mis hijos. Les quiero mandar un saludo y un abrazo. A las madres, ser madre es mucho más, Rodrigo, que yo pienso que el papá le ponen mucho crédito al papá, pero la mamá, la verdad que, y no nomás las nuestras madrecitas biológicas, pero nuestras madrecitas que son en verdad gentes que se ponen ahí. Yo conozco muchas maestras, muchas vecinas, muchas señoras que hacen un trabajo por nuestros muchachos en esta uh-huh. vida, que en verdad uno nunca sabe qué rol lleva en la vida, y hay muchas mujeres que son fuertes y no nomás crían a sus hijos, pero es como aquí dicen en Estados Unidos, hay un refrán que dice "It takes a village", más o menos para como criar un niño. Se necesita todo el rancho, ¿verdad? Todo el rancho para crear a los muchachos, porque vivimos una época donde todos tenemos que ser vigilantes y agradecer a nuestras mujeres fuertes, nuestras mujeres importantes. Se necesita todo un village, como usted dice, pero muchas veces muchas mujeres, muchas mamás sacan esa labor, la hacen solitas. Así que hay que reconocerles que a veces ellas son papás y mamás para muchos niños y salen grandes seres humanos de eso, de esa enseñanza. Así que agradecerle a todas las mamitas. Don Agustín, usted tiene que invitarnos a alguna actividad este sábado, ¿no? ¿Cuándo es? Este sábado no, Rodrigo. ¿Cuándo es? El 4 de junio. Ya, perfecto. ¿Y de qué se trata? Cuénteme. Bueno, yo sé que aquí he hablado muchas veces del Centro de la Promesa. El Centro de la Promesa, Pere Aguilar, es un centro comunitario sin fines de lucro donde hacemos mucha ayuda a la comunidad, y nosotros junto con la organización de BACOTA, the Bay Area Council on Drug and Alcohol Abuse, vamos a tener una caminata familiar de 5 kilómetros. Se oye mucho, pero para que no se oiga tan feo, son 3 millas nomás. Ajá. Y es para beneficiar la salud, porque es gratis, es gratuito. Si se registran para el próximo viernes, vamos a regalar playeras a las personas, a las familias que se registren. Ahí está la información donde se pueden registrar, don Agustín. Sí, ahí está el QR code, y si no, nos pueden mandar un mensaje aquí al programa. Y vamos a tener, no nomás es el 5K, pero vamos a tener comida gratis y vamos a tener un festival comunitario donde vamos a traer varias organizaciones que ayudan a la comunidad en diferentes formas. Y todo es gratis porque es en el Centro de la Promesa, aquí en Baytown, 2609 Market, aquí en Baytown. Perfecto. Don Agustín, yo tengo que también recordar que la próxima semana ya tenemos confirmado a los jóvenes de los Carnales. Los Carnales que van a venir a compartir con nosotros, una banda de mucha historia y de muchos fanáticos, así son bien importantes. Los íbamos a tener hace un mes y por motivo de salud no pudieron estar con nosotros, así que ya confirmaron para la próxima semana los Carnales. Ya, don Agustín. Dígame. No, ese grupo yo lo escuchaba cuando andaba de novio con Dori. Y ya tenemos nuestros añitos de novios, de casados. Tenemos nuestros 22 años, pero de novios íbamos a verlos a los Escarnales, a bailar ska.
y bien divertido. Y me da mucho felicidad que vamos a tenerlos el próximo semana. Un honor igual que el honor que tenemos esta tarde, pues, esta noche. Sí, exacto. Pero tengo que saludar a nuestros auspiciadores, porque si no se nos enojan, y la verdad es que sin ellos nos cuesta salir adelante en este show, don Agustín. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar, a Gallery Novia. Y les quiero comentar de que si necesitan un vestido de novia, si se van a casar pronto, tienes que buscar el look perfecto, y permítenos ser parte de tus sueños aquí en Gallery Novia. Te ofrece un variado stock de bellos vestidos de diversos estilos y también todos los accesorios que necesitas para lucir perfecta. Encuéntranos en el 5211 Barker Cypress Road, Suite 106, Houston, Texas, 77084, o llámanos al 832-345-8400. Si quieres ser la novia perfecta, por supuesto, Gallery Novia. Nuestro siguiente auspiciador, don Agustín, es uno que es un clásico para nosotros, Sur Cars and Truck. Si estás buscando tu automóvil soñado, vaya a Sur Cars and Truck. Ahí encontrará un variado surtido de automóviles, Suburban, camionetas a diésel y gasolina, con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 de la Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas, 77037. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y compre el automóvil que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Las flores más bellas de Houston las encuentra en Black Orchid Baytown. Black Orchid Florist. Arreglos florales para cualquier ocasión, bodas, Valentine, 15, engagement, funerales, graduaciones, simplemente para decirle a alguien especial cuánto lo quiere. Están ubicados en el 516 de West Francis Street en la ciudad de Baytown. Llame al teléfono en pantalla o vaya a su página web, blackorchidbaytown.com. Azteca Taco House tiene simplemente los mejores tacos de Houston, sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además, puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos, exquisitos, café de olla y mucho más. Los encuentra en el 3801 de Hopper Road, Suite B, Houston, Texas, 77093. El mejor sabor de México está en Azteca Taco House. Todos sabemos lo importante que es tener una dentadura sana. Ponga su salud bucal en manos del doctor Sebastián Núñez, que con todo su equipo le atiende de la mejor manera, poniendo la tecnología más avanzada al servicio de su salud y a la belleza de su sonrisa. Su clínica está ubicada en el 3010 de West Baker Road, Baytown, Texas, y puede hacer su cita al teléfono 281-424-3355. Si quiere mantener su boca sana, llame al doctor Sebastián Núñez. Ya, don Agustín, hemos saludado a nuestros auspiciadores y le voy a dar el honor y el placer a usted de presentar a nuestra invitada de esta noche. Pues la verdad que sí, Rodrigo. Fíjate que a mí lo que me ha gustado mucho de este programa es que tenemos el placer de entrevistar gente que le importa a nuestra comunidad, ¿verdad? Y nuestra invitada de hoy, en verdad, es una persona que ha hecho historia por nuestra gente. Una persona nos ha representado y ha servido bien a nuestra comunidad. Y a mí me da mucha felicidad. Y lo bueno, Agustín, perdón, es que ella es parte de nuestra comunidad. Así que no es que nos representa muy bien. Ella es parte de nuestra comunidad, diría yo. Claro, claro. Y ahora me da mucho más felicidad porque antes estaba de representante a un ladito al distrito junto a nosotros y ahora es parte, bueno, no todo Baytown. Discúlpeme, Rodrigo, pero mi representante es más cool que tu representante. Yo tengo el honor y el placer de presentar a mi representante estatal, Ana Hernández. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Agustín, Rodrigo, muchas gracias por invitarme a su programa, es un honor estar con ustedes. Estoy acompañada del juez Víctor Treviño, el tercero, y estamos muy encantados de estar con ustedes en esta noche. Sí, vi que traemos un invitado y que en verdad es como un buen placer doble, porque sabemos que el juez Víctor Treviño tiene un historial de muy buena gente, viene de buenos antecedentes, y nos da mucho gusto que también aquí esté con nosotros él, la verdad.
Así es, trabajamos en equipo, entonces cuando podemos, o sea, el precinto de él o el distrito mío, hacemos todo juntos porque como familia servimos a nuestra comunidad. Claro, es muy importante eso. Yo creo que nos ayuda mucho porque no nomás es importante que la gente, hay muchas veces que vemos muchas personas en esta arena de en nuestras comunidades y es importante saber quiénes son. Y entonces me da mucho gusto estar a que estén los dos aquí con nosotros porque yo sé que los dos están muy involucrados en nuestra comunidad. Los veo juntos siempre, han venido aquí a Baytown, claro que los he ido a Houston. Ana, primero quería empezar esta conversación preguntándote un poquito sobre lo que tú haces exactamente como representante de nuestra área. Sí, claro. Llevo 17 años como representante estatal del distrito 143 y cada 10 años se vuelven a distribuir la población que este año, según los números del censo, son como 190 mil personas que represento en el distrito de 143 y como mencionó Agustín, ahora va a incluir la área de Baytown. No toda Baytown, pero como quiera, si cualquiera que nos hable en la oficina, estamos aquí para servirles. Entonces, como diputada, estamos en el Capitolio, en Austin, cada otro año para la sesión legislativa, que empieza, la siguiente sesión legislativa va a ser en enero de 2023, y aproximadamente como 5 meses estamos en Austin para la sesión legislativa para presentar nuevas leyes del estado de Texas. Cuando no estamos en Austin, estamos aquí en el distrito, que mi oficina está en Jacinto City, en la esquina de la Market y la Mercury. Si tienen alguna necesidad, pueden venir por la oficina o si no, llamarnos. Y tratamos de estar involucrados en la comunidad para saber en qué podemos servirles y en qué podemos presentar legislación, la siguiente sesión legislativa para cambiar la ley que sea necesaria. Ana, una consulta. Agustín, perdón, dale. No, por favor, Rodrigo, por favor. Lo que pasa es que a mí me llama la atención lo que usted hace, el servicio público, lo que ustedes hacen. Y me gustaría saber un poquito cómo fue que se recibió ese llamado de tener la pasión por servir, por participar en lo que es la política, que es el servicio público, ponerse al servicio de los demás. ¿Cómo fue esto de que nació en su idea o en su corazón de acercarse al servicio público? Muy distinto a la historia de Víctor, que su familia ha estado en servicio público por muchos años. Para mí empecé como estudiante en la Universidad de Houston. Estaba en mi tercer año en la universidad estudiando ciencias políticas. Hice un internship. Una pasantía. ¿Cómo? Una pasantía, una práctica pasantía laboral. Sí. Para una representante estatal, para Jessica Farrar. Empecé como estudiante y luego seguí trabajando en la oficina, más o menos 6 o 7 años mientras seguía mis estudios. Me recibí con mi bachillerato y luego aún cuando estaba en la Escuela de Derecho seguí trabajando en el Capitolio. Pensé que me iba a recibir como abogada e ir a ejercer en esa carrera, pero lamentablemente el representante Joe Moreno falleció en un accidente en el 2005 y fue de la manera de que yo me postulé como candidata para seguir en su posición y eso fue en el 2005, hace 17 años. Pero empecé como estudiante, como trabajadora en la oficina hace 24 años. Wow. Y Ana, tus antecedentes aquí de originalmente eres de, creo que de Pasadena, ¿no? Pero tu historia, ¿cómo es? Porque a mí me gusta mucho, una vez nos comentaste tu historia, es una historia yo creo que muy importante para nuestra comunidad. Y de hecho, volvemos a hablar del mismo tema de los niños indocumentados y la habilidad de que pueden asistir a nuestras escuelas públicas. El gobernador hizo un comentario la semana pasada de que iba a quitarle a los niños el derecho de asistir a escuelas públicas. Yo ahora sí, en México, en Reynosa, y de bebé mis papás me trajeron aquí a los Estados Unidos. Estamos con visa de visitantes, pero se nos venció la visa y estuvimos indocumentados hasta el 1986, cuando se pasó la reforma migratoria. Nos hicimos residentes y luego a los 18 años de edad me hice ciudadana.
¿Ves? Y eso me parece tan importante porque muchas veces estaba comentando con un amigo que tenemos un amigo mutuo, ¿verdad? Tenemos mi amigo Luis Muñoz, que él te conoció aquí en la comunidad. Es el director de la Escuela San Jacinto hoy en día. Creo que era subdirector en la Expo Smith cuando te conoció y fuiste a hablar con sus niños. Y él también, algo similar, estamos platicando de él porque él es también de México. Y dije, ¿cómo es que este país te da tanta oportunidad para poder llegar a un círculo completo y ser exitoso en este país? Lo que se necesita es el empeño y las ganas, ¿verdad? Y yo, la verdad, yo te admiro mucho eso porque yo sé que es difícil. Como maestro, yo me parece ofensivo lo que está tratando de hacer el gobernador, porque últimamente, si no criamos a nuestros hijos con educación en general, qué es lo que pasa con nuestro país, ¿verdad? Eso afecta economías, eso afecta trabajos, eso afecta muchas cosas, ¿verdad? Y yo sé que tú has tratado muy bien en tratar y representar a la gente en esa forma. Tu trabajo como representante estatal en todos estos años, ¿ha habido obstáculos en términos de tratar de defender a la comunidad? Cada sesión legislativa sí hay ataques contra nuestra comunidad. Los más recientes, los comentarios del gobernador y el argumento de que los inmigrantes no pagan impuestos. La mayoría del dinero que recoge el estado de Texas son impuestos. De cuando alguien va a la tienda y compra lo que se llama sales tax, pagan esos impuestos. También, aunque no sean dueños de propiedad, como inquilinos también pagan impuestos. Entonces, no es cierto cuando dicen que los inmigrantes no pagan impuestos y no deben de tener derecho a las escuelas públicas. Y es algo, fue un caso en los 70s. Fue una ley que pasó el estado de Texas que no les iba a dar dinero a los distritos escolares si les daban educación a los inmigrantes, a los niños inmigrantes, y eso se llevó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que no, eso no era constitucional y que sí debían de educar a todo niño, no importa su estatus migratorio. Entonces, eso es lo que están tratando de traer de nuevo, uh-huh. Otra ley que vuelva a llegar a la Corte Suprema, como hemos visto que la Corte Suprema ha cambiado órdenes que han estado en vigor por muchos años. Entonces, eso es lo que se amenazó la semana pasada y tuvimos una conferencia de prensa para decir que no vamos a permitir que eso pase en nuestro estado. Y tomo la oportunidad para pedirles a aquellos de que si son ciudadanos, que se registren para votar y si no votan, que por favor participen en las elecciones, porque son sus representantes en Austin los que van a luchar contra estas medidas de nuestra comunidad. Yo he tratado de comunicarle a nuestros amigos y familiares que no pueden votar, que como quiera hablen con sus hijos y sus familiares que sí pueden votar. Porque si uno no tiene voz directamente, es importante que uno trate de hacer este tipo de comunicación. Ana, yo te admiro mucho porque yo sé que trabajas con varias otros representantes aquí en la área. Yo sé que está, por ejemplo, Marian Pérez, Cristina Morales, gente que ustedes han sido, la verdad, una inspiración para nuestras muchachas jóvenes. ¿Cómo se siente ser un modelo para especialmente para nuestras muchachitas que están estudiando y que las ven a ustedes como una persona? ¿Qué les puedes dar como un consejo para que ellas se impulsen a hacer algo en la vida? Porque tú sabes que un poquito a veces nuestra cultura mantiene atrás a nuestras muchachitas. Sí, para mí quiero agradecer a mis papás que siempre estuvieron ahí para apoyarme, y cuando hablo con estudiantes les digo que no importa de dónde vienen, lo que importa es para dónde van, qué metas tienen, uh-huh. Y que trabajen duro para llegar a esas metas, porque sí, la oportunidad está en la educación. Y mi mamá me dijo, cuando pienso como cuando estaba en la preparatoria, que son 7 años para recibirse como abogada. Y dijo, los 7 años se van a pasar, estudies o no.
toma, aprovecha ese tiempo para prepararte, que tu educación, tus estudios, nadie te lo puede quitar. Y aún aquellos estudiantes que quizás no tengan ahorita estatus migratorio, tenemos la esperanza de que un día sí va a cambiar la ley y van a poder tener su estatus migratorio, hacerse residentes, ser ciudadanos, pero por ahorita que se enfoquen en los estudios y en la preparación, que es muy importante. Muy bien. No hay forma más eficiente, o no hay otra forma, que tanto como los países como las familias salgan adelante a través de la educación. La única forma es la educación, del desarrollo de la humanidad. Y darle la posibilidad a todos de que se puedan educar de la misma manera, que tengan las oportunidades, si ellos las toman o no, no, pero que tengan las oportunidades de educación, básico para que una sociedad construya un mejor futuro. Así que, y su ejemplo, pues, y su ejemplo, el hecho de decir, yo, como usted le dice a las otras niñas, yo recibí la oportunidad de educarme y la tomé. Seguí el camino más difícil, el estudio y es el camino más difícil, y sobre todo el servicio público es el camino más difícil, porque la política últimamente está bien, la gente común, la gente, mucha gente ignorante, desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, critica mucho a las personas que están en el servicio público, pero ellos no participan. Hay que tener mucha voluntad y saber que a uno le van a llegar cosas que lo hieren. ¿Qué la motivó a usted a lanzarse en una candidatura, a querer cambiar las cosas, sabiendo que hay mucha gente que critica a la gente en la política? Dijo un punto muy importante que acaba de decir Rodrigo, es de que todos nos beneficiamos como sociedad cuando tenemos una población más preparada y más educada. Y eso fue exacto lo que dijo la Corte Suprema en la orden en los 70s, en los 80s, cuando se tomó ese tema de educar a nuestros niños, no importa el estatus migratorio, de que todos vivimos juntos en esa ciudad y nos beneficia a todos que tengamos una población educada y preparada. Y sí van a haber obstáculos, pero es importante de estar informados de los recursos, de la ayuda que hay. Por eso cuando me invitan a ir a hablar a las escuelas o cualquier evento, yo me pongo disponible si puedo, porque es importante que en esta posición la use para ayudar a nuestra comunidad. Y por eso aprovecho la oportunidad también para ofrecerles a aquellos estudiantes que quizás necesitan ayuda o necesitan, tienen preguntas, que hablen en mi oficina, que estoy aquí para ayudarles. Que no se termine solamente con mi historia, que he llegado a la posición que estoy, que sigan adelante la siguiente generación. Ana, en tu carrera de 17 años como representante estatal, ¿cuál ha sido uno de tus mejores logros que tú sientes que ha sido que en esos 17 años digas, esto fue algo que en verdad me orgullosé ser parte de esto? Para mí es importante estar presente y representar a nuestra comunidad. Como hablamos de la legislación del estado de Texas, no representa nuestra comunidad. Hay muy pocos hispanos y muy pocas mujeres en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, eso es algo que me motiva a mí poder seguir adelante, porque sé que es una carrera difícil. Estamos en Austin cada otro año por 5 o a veces hasta 10 meses, que fue la última sesión legislativa, que alguien tenga que ir de su casa a Austin a trabajar. Es algo muy difícil para muchas personas. Por eso que estoy agradecida que yo tengo esa oportunidad de seguir siendo esa voz en Austin. Y cuando veo que son ataques a nuestra comunidad, que no hay suficiente representación, eso me motiva a seguir adelante haciendo el sacrificio, porque también es sacrificio para mí salir de mi casa, salir de mi trabajo, trabajo como abogada, dejar a mi hijo de 10 años para ir a trabajar. Pero creo que es importante porque estamos tratando de crear un estado mejor para todos.
Entonces hay mucha legislación que tratamos de esos temas, temas que he pasado para las mujeres veteranas, para el tráfico humano, para combatir el tráfico humano, para ayudar a nuestros veteranos, a nuestras personas de tercera edad, para más oportunidades para las licencias que se ocupan cuando alguien se quiere empezar en un trabajo que no sea tan difícil empezar ese trabajo. Esos son los temas en que yo me enfoco en la legislatura. Por eso a veces uno se como que no sé cómo describir la palabra. A veces uno no sabe exactamente lo bueno que uno tiene hasta que uno ve otras comunidades. Y creo que que ahorita comentaste es algo bien importante. No hay muchas mujeres en la Cámara de Representantes. Imagino que de esas mujeres hay mucho menos que son latinas. Y es algo que yo quiero poner un énfasis para nuestros invitados, para nuestros amigos que están viendo, que aquí en el área de Houston tenemos 3 mujeres fuertes representándonos a nosotros. Y eso es algo, y no nomás están ustedes están en la Cámara de Representantes, pero creo que lo que ha pasado aquí, ustedes son una parte de una ola de personas latinas en esa área. Por ejemplo, yo sé que ahí está el juez Treviño, es parte de la área de este condado de Harris, que ha subido mucho, ¿verdad? Está él. Creo que su mamá y usted, señor Treviño, juez, es también parte de nuestra comunidad en términos, ella representa, es, I don't know how to say constable in Spanish. Un constable. ¿Constable? Sí. Ella es Silvia Treviño, creo, ¿verdad? Sí. También algo bien importante, tenemos a gente como Silvia García, Carol Alvarado, gente que ustedes en verdad han hecho una diferencia en nuestra comunidad. Y eso es importante. ¿Cómo se siente ser parte? Es una pregunta para los dos. ¿Cómo se siente ser parte de este movimiento? Y lo que hemos pasado con Lynn Hidalgo, ¿verdad? Que fue algo que nunca había pasado, tener una representante ahí latina. ¿Cómo se siente para los dos ser parte de este movimiento? Well, first of all, Augustine, I think we explained this the other day. I understand a lot. Yo sabes mucho con usted hablar, pero es más difícil para mí de hablar. Comuníquese como pueda. Don't worry, we'll translate. Usted comunique. The question was, I think it comes from a passion that a lot of us have, whether it's you and I were as teachers, it's so many of us as being civically involved and wanting to be involved in our community, whether from whatever role we want to play. And then I just think eventually our passion drives us to go to that next level. What is that next step that we want to get into and give back to our community? I know as my mom, being in law enforcement for 31 years, eventually her role that she wanted to get into was running for constable. When my dad was there for 26 years and then he retired, she kind of looked at it as a no-brainer. She had 31 years of law enforcement experience as a police officer. So she said, I think I would be perfect for that position. And I think it's time that Harris County sees the first Latina ever elected in an actual Harris County constable position. And so the time was right. She ran against 5 other males, and she actually won without a runoff against 5 other men. So that was a big deal in Harris County. And so, you know, whether it's me being a teacher for 14 years, me being a hardcore union advocate, a union steward, this is also the justice of the peace position, dealing with so much landlord-tenant disputes, and so many other small claims issues. On a lower level, it's just something that I've always wanted to pursue, and it's just given, you know, being part of the community and being civically involved is just something that's been in my blood for so many years, and it's just something that's kind of always drove me to go in this direction. Meeting Anna, of course, and now us being together, and me not only winning my election a year and a half ago, but me meeting her a little bit over 2 years ago, and her, you know, being part of it with me. It's just been icing on the cake, and I thank God for his blessings every day. Agustín, ¿puede traducir un poquito? No, pero es que me encanta eso porque son como el power couple de hecho, de sí, se potencian ellos dos.
Yeah, no, sí, I love claro, it. Es como que Superman eso. Con la Mujer Maravilla, una cosa así. Yeah. This, hey, this counts for me as a date night. This, I get a two for here. This is a date night. Y lo tienen trabajando. No, I get credit for this. Yo los admiro, because si es lo que dijo Rodrigo, tiene razón. Man, you get beat up a lot. I know, yo sé que ustedes tienen que mantenerse una forma muy, muy especial. Pero yo, como les digo, es algo que yo admiro mucho, porque no es fácil. No es, Víctor, I've seen your mom, man. Yo la he visto trabajando, you know, your dad. Yo me acuerdo con tu papá, tenía esa posición también. Pero es algo que es difícil. Ana, te quería también comentar aquí, yo voy a saltar todos los deportes, I'm sorry, pero me acuerdo que inclusive algo que me pareció muy, muy bonito de tu historia es que tú trabajaste con tus papás en el Capitán, ¿verdad? Cuando era una flea market. Tenían, creo, ¿was it a restaurant? ¿Qué es lo que tiene un restaurante? Sí, era un restaurante de comida mexicana, sí, lo tuvimos por 7 años. Yeah. Por 7 años trabajamos como familia, que para mí creo que fue una fundación muy importante para valorar el trabajo, un trabajo duro y lo que cuestan las cosas. Entonces, la disciplina también de cuando los jóvenes que quieren ir a hacer cosas y no tener la disciplina de tener que trabajar, de tener esa responsabilidad, fue algo que mis papás me enseñaron cuando tuvimos ese restaurante por 7 años. ¿Qué edad tenía usted cuando trabajaba en el restaurante? 9 años estuve cuando empezamos, entonces hasta que terminé la preparación. Cada fin de nuevo, semana. Qué importante es los valores que transmite la familia. Qué importante. O sea, siempre mencionamos lo importante que es la educación. La educación en los colegios es muy, muy importante y por eso siempre la destacamos acá. Pero la primera educación parte de la familia. Entonces a la familia hay que darle la posibilidad de a los papás de que eduquen bien a sus hijos, que les regalen tiempo de calidad, que les den un buen ejemplo, de que sigan los valores buenos de trabajo, de honradez. Y la verdad es que muchos de los latinos tenemos eso, venimos con esos valores en nuestra familia. Entonces, si los podemos seguir inculcando, deberíamos tener éxito en muy poco tiempo, así como el éxito que tuvo su familia al verla a usted convertida en una representante estatal. Y el apoyo sigue. De hecho, hoy teníamos varios eventos y mi hijo tenía un juego de béisbol y fueron mis papás que lo llevaron al juego y lo trajeron a casa porque teníamos otros compromisos. Entonces, sigue el apoyo y estoy muy agradecida porque igual los papás de Víctor también nos ayudan bastante porque sigue el trabajo como en familia y es algo que es algo que nos gusta hacer. Que podemos trabajar como familia para servir a nuestra comunidad. Oye, yo comprendo eso, Ana, pero ¿te imaginas ser Víctor de joven con los dos papás trabajando en la fuerza policíaca? ¿Te imaginas? Más de que pobre Víctor no pudo ni respirar, mi compadre. No podía desviarse, nada. ¿Ah? Siempre es recto. Sí. Los invitamos al siguiente programa, los papás, a ver qué historias comparten. Sería bonito. Si es que acceden, sí, los invitamos. Víctor, ¿qué clases dabas en trabajabas en qué escuela? Austin High School for 14 years. Wow, 14 and, years. I taught, 14, I taught government and economics. Oh, en tu mera mola. ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué? What school did you go to? Where the same school. I graduated from Austin High School, and then I went to University of Houston, received my undergrad in history, my master's in education, and then I went back to Austin High School, and I was a teacher there for 14 years. Qué bonito haber estudiado en una escuela y volver a dar clase a la misma, como Maverick en Top Gun. Y su papá también asistió y se graduó de la misma escuela. Oh, es una dinastía ya. My dad graduated from Austin High School in 1970. I graduated in 1993. And so it was a fun time. So you know where all the kids were hanging out, where they were hiding. And the school had not changed one bit from 1970, 1993 to 2007 when I started. Eso es muy buena publicidad para la escuela. O sea, ellos deben decir, aquí se graduaron
la familia Treviño, así que es bueno comercialmente también. Ahora, como juez, algunos de sus estudiantes vienen para el matrimonio en la corte. Oh, ¡qué bonito! Wow. Qué bien. Eso, en verdad, sí, porque muchas veces lo que es esas escuelas de Listen siempre los ponen como escuelas malas, y eso no es verdad. Son buenas escuelas. Mira lo que produjeron, ¿verdad? Produjeron personas que tienen fuerza política, personas que tienen buenos bachilleratos, gente que está haciendo un cambio. You know, y a mí no me gusta mucho eso. Yo tengo un amigo que se llama Freddy Porras, y él dio clases en Austin hace muchos años, y luego fue maestro en Chávez por muchos años. Pero él siempre tiene muy buenos comentarios, porque él dice siempre que no son los niños, y es lo mismo que decimos muchos maestros: los niños no cambian, los muchachos no cambian, es el medio ambiente, y es bueno saber que hay gente como los dos que están haciendo para trabajar eso. Ana, te quería comentar, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que vienen el próximo año? Porque yo sé que hablamos con nuestra gente, vayan a votar, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que vienen que a lo mejor no son muy buenas, que van a ser obstáculos para ti? Y además, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyarte a ti en Austin? Como platicamos anteriormente del ataque contra nuestra comunidad latino. Y digo nuestra comunidad latino porque nos ven todos iguales. Inmigrantes o no inmigrantes, nos ven todos iguales. Es un ataque contra nuestra comunidad porque es nuestra familia a quien están atacando. Y ya ha indicado el gobernador qué es lo que piensa hacer la siguiente sesión legislativa. Entonces es importante que nuestra comunidad ponga atención a lo que está pasando en Austin. Sé que en las noticias dan información, pero también aquellos que tienen acceso al internet también se pueden dar asesoría en el internet, por medio del internet, de lo que está pasando en Austin, la legislación que se está proponiendo. Cuando hay audiencias, si pueden asistir en persona para dar testimonio, o si no, también se puede hacer por Zoom, pero tienen que registrarse antes de la audiencia o mandar correo electrónico con su testimonio a favor o en contra de las proposiciones. Es muy, muy importante porque eso sí se nota en el Capitolio, cuando vemos los diferentes grupos que van, sean las maestras o sean estudiantes o sean enfermeras, todos tienen su día en el Capitolio donde van a visitar las oficinas. Y sé que quizás sea difícil para muchos, pero para aquellos que sí tengan la oportunidad, sí les animo que por favor vengan a visitarnos en Austin y que estén involucrados en este proceso, porque son leyes que les afectan a ustedes. ¿Sirve el apoyo de la gente que va? ¿Ayuda a cambiar un poco? Quizás produce algo en usted como para luchar con más fuerza, pero en los contrarios, ¿les cambia un poquito la idea? ¿O? Toma nota de lo que está pasando. Y es, no hay nada más importante que entre un constituyente a la oficina y diga: yo soy su constituyente y pienso que debe de estar en favor o en contra de esa propuesta, porque el otro lado está ahí presente. Entonces es importante que más personas participen en ese proceso. También se nota cuando hay, por ejemplo, a veces hay eventos enfrente del Capitolio que son mucha gente y todos empiezan a preguntar quién está aquí, quién está visitando, qué es su tema, por qué están aquí. O si no, cuando estamos en la Cámara de Representantes, hay un segundo piso donde el público puede estar presente para ver lo que estamos haciendo. Y aún si vienen todos del mismo color de camiseta, sea una camiseta roja o amarilla o verde, eso sí llama la atención y llama más la atención al tema y lo que se está discutiendo. Es como decirle al diputado, en este caso: mire, hay mucha gente que está a favor de esto. Si usted vota en contra, va a perder nuestro voto de alguna manera. Nosotros queremos esto, usted nos representa a nosotros. Sí, eso es muy importante. Rodrigo, Agustín, tengo que ir a un corte comercial, okay. Porque si no... vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con el juez Víctor Treviño, ¿lo dije bien? Y con la representante estatal, diputada Ana Hernández. Ya volvemos. Esto es Houston Late Show.
Azteca Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio u ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámenos. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámenos. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Ya, hemos vuelto a nuestro pequeño corte comercial y te seguimos conversando con esta tremenda invitada, nuestra representante estatal, nuestra diputada Ana Hernández. Yo quería mostrarle, Ana, una foto para ver si qué es lo que recuerda de ese día, qué es lo que siente. Aquí está esta foto, a ver qué le pasa a usted con esa foto, no sé si alcanza a verla. ¿Sí? Se fue. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que estaba pasando ahí y qué recuerdos le trae? Eso fue el día que tomé el juramento como diputada estatal por primera vez. Y a la izquierda está mi familia, mis papás, mi hermana, mi cuñado y mi sobrina, que ahí está en brazos, tiene 2 años. Y ahora se va a graduar de la high school, de la preparatoria. Es senior y se gradúa en 2-3 semanas. Y al lado derecho está la familia del representante Joe Moreno, que lamentablemente falleció y fue la razón de que yo me postulé como candidata. Pero ese día, y mi sobrino, está mi sobrino parado enfrente de mi hermana. Oye, ¿qué significó ese día? ¿El comienzo de qué? Para mí ese día que estuve ahí después del juramento para darle las gracias a mi familia, a los que me apoyaron y saber de que entré a ese edificio, al Capitolio de Texas, como estudiante, como trabajadora en la oficina y que salía ese día como diputada estatal y agradecida por las oportunidades. Oportunidades y el apoyo de aquellas personas que me ayudaron a llegar a ese punto. Y también sentí la responsabilidad de la carga de que uh-huh. en mis hombros cargaba la carga de representar al distrito, que son como 190 mil personas. Wow. O sea, entró como ciudadana. Ay, y el momento que tenía 27 años, que era iba a ser la más joven. La diputada representante estatal más joven en la Cámara en ese punto. Ya no, ya hay muchos, después de 17 años ya hay más jóvenes que yo, pero en ese punto sí era la más joven. ¿Había algún representante estatal más joven de 27 años, menor de 27? ¿En la historia de Texas? Uh-huh. Sí, en la historia de Texas sí. Aquí en nuestra área, el congresista Gene Green,
y el senador John Whitmire. Los dos fueron como a los 23, 24 años de edad. Wow. Gene Green empezó los 20, también tremendo, tremendo. Eran estudiantes todavía. Ajá. Y eso sí, fue en el 1972. Fue esa elección cuando se postularon el congresista Gene Green como diputado estatal y también el senador que aún sigue en el Capitolio, ya tiene 50 años de servicio, ahora como senador. Excelentes, excelentes representantes los dos. Gene Green se retiró hace unos años y tomó el puesto de congresista Sible García. Qué buen ejemplo, la verdad. Rodrigo, ¿a ti nunca te ha tocado ir al Capitolio cuando están en plena acción? No, me parece. Fui una vez, fuimos a en una que hubo una protesta por la administración anterior. Fuimos con mi esposa, me invitó, y estuvimos ahí haciendo ver nuestro punto de vista fuera del Capitolio. Marchamos con miles de mujeres, fue una de las marchas de las mujeres. Y sí, tuvimos la oportunidad de entrar y impactante, pero no he estado en una sesión del Capitolio o de los diputados, de los, yo tengo la palabra diputado porque en nuestro país le llamamos así, pero de los representantes no he tenido la oportunidad. Me parece bonito, me parecería bonito estar ahí. Ahora, si van a votar por algo que no me gusta, me va a doler, pero hay que ser respetuoso. Y yo te voy a decir que para mí es algo, me inspira mucho eso. Yo a mis hijos les gusta ir mucho a Austin a ver eso. Yo le voy a decir a la gente que si ustedes están buscando el Capitolio, entrar es gratis, tienen tours gratis porque y es nuestro deber llevar a nuestros hijos y ir a ver, porque es donde se deciden las cosas más importantes a nuestro nivel estatal. Y yo una vez me tocó ver y te vi a ti, Ana, ahí creo que habíamos ido con unos alumnos y te vi que en plena acción y dije, wow, me hizo sentir muy bien. ¿Cómo te sientes estar cada vez que entras y empieza la sesión? Yo sé que hay muchos obstáculos, pero como quieras se hace sentir muy bien, ¿verdad? Saber que la gente tiene confianza en ti. Sí, y aprovecho la oportunidad para invitar a todos que por favor nos visiten en el Capitolio. Si necesitan información, pueden llamar a mi oficina. No sé si podemos poner el número de teléfono en pantalla después, pero nos pueden llamar si tienen preguntas o si quieren que nos ayuden con un tour del Capitolio. Les dan mucha información de historia. Me gusta recibir estudiantes en el cuarto grado y en el séptimo grado, es cuando estudian sobre el estado de Texas, la historia, y hemos tenido estudiantes del cuarto grado y del séptimo grado que vienen a visitarnos en el Capitolio, y para mí es algo que disfruto mucho poder a recibirlos ahí. Nos tomamos una foto enfrente del Capitolio, les damos el tour, comida y luego ya regresan. Entonces me han comentado que a veces es la primera vez de que muchos estudiantes salen fuera de su casa, de su comunidad, y la primera vez que van parados en para el Capitolio. Yo tampoco no conocía el Capitolio. Antes de empezar a trabajar en el Capitolio, nunca había visitado el Capitolio de Texas. Ana, voy a poner mis 2 centavos, ¿verdad? Porque pues cada quien, pero la semana, estuve ya hace una semana o hace 2 semanas, fui con este señor Tony Díaz. Y fue un, ya lo tuvimos aquí de invitado y Lupe Méndez también anduvo, fuimos a pelearnos un ratito contra el Lieutenant Governor, este Dan Patrick, porque quiere quitar nuestra historia de los libros, ¿verdad? Me entristece eso, porque especialmente como Víctor que dio gobierno y economía y civismo, es importante que nosotros, es tan importante que nuestra gente sepa que hay gente como ustedes, que se ven como nosotros, y hubo mucha gente antes que representó en diferentes niveles del gobierno y pelearon por muchas, muchas leyes para que nuestros hijos tuvieran la oportunidad. Cuando comentabas al principio de que quieren quitar la escuela, yo me acuerdo de niño, yo era un niño fue como en el 78, 79, en California querían pasar esa ley de que los niños inmigrantes no podían ir a la escuela. Y me acuerdo que mi papá oía la radio
y estaba el pleito fuerte en California. Yo la verdad no sé qué nos está pasando a veces en este país. Mi favor que yo te pido es de que por favor continúes la lucha ayudándonos, y a ti también, Víctor, you know, y yo te quiero agradecer porque por el trabajo que haces y seguir. Yo sé que tú ves muchos, a veces, estudiantes que a veces se portan no tan bien y tienen que como a pues, luego jalarles la oreja a veces, pero you know, man, I want to thank you because I know it's a thankless job sometimes, and you work with a lot of our kids, and I know, I understand that, you know, as a teacher and speaking to another teacher, how frustrating it, sometimes it is, but I want to thank you for doing the good work that you're doing and work standing up for our community. You know, I appreciate you. Well, equally, I'd like to say thank you to both of you, because like you said earlier, Augustine, it takes a village, and literally it's a participation amongst all of us doing our part to make this world a better place than what it was when we were here for our children. And literally, and it takes every step of the way to everybody to do their part, from elected officials to our police officers, firefighters, to our teachers, to, you know, our bus drivers, to everybody, you know, in healthcare. Everybody has to do their part. And I think the other thing that all of us need to try to remember, and this is where Ann and I, we talk about this often, how we have to always try to remain humble and always try to remain positive. There's a lot of people out there that put out a lot of negativity. And we have to, all of us, no matter what position we're in, especially teachers, police officers, elected officials, we have to be able to receive this negativity and still put out positivity. And the reason being is because even if somebody's over there advocating at the top of their lungs something that we know is just disgusting and we totally disagree with, if I tell them how dumb they are, or if I use any kind of ugly language, that's not going to do it the issue any good. I'm not going to bring that person any closer to basically agreeing with my viewpoint. I'm going to basically drive even a more of a wedge between us. So no matter what it takes, and no matter how disgusting it is, what they're saying, we have to try to do our best to remain positive and always keep faith. And that's the only thing that I can say to all of us. So, but that being said, thank you to y'all for you doing your part. And thank you for allowing us the opportunity on this show today. That's a big deal. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Una consulta, señor juez. Así como le ha tocado casar a sus alumnos, ¿le ha tocado también tener que juzgar a un alumno que se que cometió algún error? No, yeah, not that they reminded me, but I'm trying to... Qué bueno. Debe ser muy difícil. I've only been in office now a year and 5 months. And so, no, I've had, thank God, a lot of them as getting married. I have seen a couple of them, because something that we also deal with in my court are traffic tickets from the constables. So I have seen some of the students. But... it's nothing big deal, though. It's some mistakes that all of us make, a little speeding or something, or a little forgetting to stop fully at a stop sign, little small things. I'm glad I learned my lesson on that, man. I got tired of giving donations to law enforcement, so I drive really slow now. Manejo bien despacito ya. Hay que seguir la regla, señor. Quería leer un comentario. Dele. Si puedo, sí. Rodrigo, aquí. Por supuesto. La dueña del programa, Miss Marilú Urtubia, dice un saludo a Marilú. Gracias, diputada Hernández, por su rol tan positivo y ser una inspiración para nuestra juventud. Sí han estado varias gentes viéndonos hoy. Un saludo a todos ellos, Rodrigo. La verdad que nos da mucho gusto que ustedes hayan estado con nosotros, porque ustedes son unas personas que lo vemos en Facebook. Yo los veo mucho en Facebook, me da mucha alegría, pongo likes. Que los veo en Facebook y haciendo el buen trabajo que ustedes hacen por nuestra comunidad. Bueno, no nomás por nuestra comunidad, por todos, ¿verdad? Porque representan a todos. Pero en especial que a mí me da mucho gusto, como le he comentado a usted, Ana, que ustedes ahora es parte de nuestro Baytown. Le vuelvo a repetir a mi amigo Rodrigo, pues ni modo, le tocó el brisco, ¿verdad? Pero ni modo, pues sorry, Rodrigo, y no podemos compartir. Me gustaría, pero no podemos compartir. No se preocupe, ya podré votar y lo voy a sacar.
Ana, le quería mostrar una foto también de las que estuvimos investigando de sus redes sociales, que la vimos con Agustín y dijimos, wow, ¿qué significa esta foto para usted? Fue en Sudáfrica, estuve ahí con el Cuerpo de Paz, el Peace Corps, en 1998. Estuve ahí como voluntaria y a unas cuadras de donde estábamos nos dijeron que iba a estar en ese punto el presidente Nelson Mandela, y todos corrimos para allá para tener la oportunidad de conocerlo. Él estaba visitando a un niño que tenía leucemia y eso era su último, lo que él quería que el presidente lo visitara. Cuando venía saliendo, todos estábamos ahí presentes, y eso fue en el 1938, cuando no había teléfonos con cámara, no había cámaras digitales, solamente la cámara que se coma el disposable, la cámara de que la cámara instantánea. La instantánea que se compraba en la farmacia y tenías que esperar a que a ir a procesar la fotografía. Eso fue la cámara que se usó para esa foto, y cuando venía saliendo lo saludé, le pregunté que si me podía tomar una foto con él, y una persona muy calmada nomás me hizo así, le dije, ay, no me escuchó, y luego que pone el brazo para tomarnos la foto y estaba contentísima, por eso está la sonrisa tan grande. Le dije, ah, sí me escuchó, y le doy la cámara a mi amiga que iba conmigo, y sin saber, porque no se podía procesar la foto hasta que regresé a los Estados Unidos, si iba a salir la foto o no, y gracias a Dios sí salió la foto, y es algo sí, muy, muy especial por la historia que pasó en Sudáfrica, y no sé cómo dice en español, el apartheid, que fue racismo legal, que tenían diferentes sistemas de educación, y eso era el enfoque del Cuerpo de Paz para ayudar a que se volviera a reconstruir el sistema de educación en su país, y pasé 6 semanas ahí como voluntaria con el Cuerpo de Paz. En otras palabras, el hecho de ir a trabajar como voluntaria y gratis tuvo el premio de obtener una foto con uno de los más grandes seres humanos que han pisado nuestra tierra, ¿no? Sí, político, sí, pues. Su último año como presidente en el país en 1938. Qué bonito. Bueno, yo quedé encantado de tenerlos. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos terminando el programa. Don Agustín, ¿con qué sensación se queda esta noche? Rodrigo, yo me quedo muy feliz, Rodrigo. Yo me gusta conversar con nuestra gente. Siempre este programa me ha dado mucho conocer mucha gente y conocerlos a fondo. Y por favor, mi gente, vayan y no se les olvide ser parte de este proceso. Ya nos hizo la invitación a Ana para que fuéramos al Capitolio a ver en acción lo que está pasando. Vayan, por favor. Si los ven en el súper, ahí en el East End, salúdenlos, por favor. Y díganlos que lo vieron en el Houston Lake Show. No se les olvide, porque es importante que se siente bien bonito. Yo en un tiempo fui también político aquí en Baytown y me daba mucho gusto cuando me saludaban, especialmente los niños, pero me saludaba la gente y me da mucho gusto. Ese es un premio mayor de que te saluda. Por favor, hay que hacer nuestra parte, siempre votar, saludar a la gente, apoyar y acordarnos de que es nuestro deber ser parte del sistema para que el sistema mejore. Ana, ¿usted puede poner sus redes sociales, decirlas al aire para que nosotros después las ponemos escritas también y destacamos el teléfono que usted dijo que nos iba a dar? Sí, claro. El teléfono de oficina es el 713-675-8596. 713-675-8596. En muy pocas ocasiones su representante le está dando su teléfono para que usted se contacte, porque quiere escuchar lo que usted siente, lo que usted necesita, quiere representarlo bien. Muchas veces los que son elegidos se alejan un poquito de quienes lo eligieron. Y aquí tenemos a Ana, que sigue siendo parte de la comunidad, nos demostró que esa niña que llegó indocumentada
sigue teniendo el mismo corazón y me imagino que las mismas ganas de ayudar a su comunidad y a la gente. Así que ahí está el teléfono, contáctela, apóyela cuando venga la elección, escuche lo que ella le va a proponer y vote con su corazón, sabiendo que están votando por una pareja que tiene el corazón puesto en ayudar a los demás y en servir. Oh, y ahorita que estamos ya aquí con él, Víctor, si usted tiene el teléfono de su oficina también. Sure, man. The number there to my office is 713-274-3985. And Augustine, I think you know this on my business card. I give out my cell number to everybody. My cell number is 832-725-7934. Voy a decirlo en español. El número de la oficina de del juez Víctor Treviño III es 713-274-3985. Y también nos dio el número celular y el número. Y, pero acuérdense que su mamá es policía, o no estén llamándole haciendo. Ah, está protegido. Rodrigo, está vamos protegido. A investigar cualquier llamada. Yo no lo puedo llamar. Oiga, juez. Su mamá me dio un ticket. ¿Me puede ayudar? Convénzala. Yo le preparo. No, eso no se puede. No, el número de celular es el 832-725-7934, el del juez Víctor Treviño III. Yo también soy un tercero juez. Oh, nice. Yo soy un tercero. Muchas gracias a los dos porque estuvieron con nosotros. La verdad que Me da mucho gusto y yo sé que a la gente también. Y cualquier cosa, si ustedes tienen algún evento que ustedes quieran promover, mándenoslo, nosotros con mucho gusto lo ponemos aquí en el programa. It was our honor, thank you. Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. Mil gracias, fue el placer, fue todo nuestro. Son un ejemplo para todos nosotros, muchas gracias. Thank you. Sí. Agustín, despida el programa. Bueno, muy bien. Muchas gracias que estuvieron con nosotros hoy. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros en HoustonLakeShow@hotmail.com, en Facebook y en Instagram, Houston Lake Show. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Un saludo y unas gracias a nuestros invitados. Aquí desde este satélite llamado Tierra y nos vemos la próxima semana con los Escarnales. Bye, bye. Gracias. Bye.